Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano CNI, su espacio. Quédese en los próximos 55 minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Buenas tardes, don Willy. Y un servidor, y le prometemos comentarios y reacciones y retroalimentación a través de nuestras líneas telefónicas. El fin de semana eh, en Santiago, específicamente ayer, Leonel eh, congregó. Mucha gente en Santiago. Orniel Ramírez estuvo allá y nos va a contar qué vio, qué sintió. Orniel. Mira, el día de ayer, sin lugar a dudas, eh, a mí me tocó asistir también a la actividad del Palacio de los Deportes el 26 de agosto y yo pensé que eso había sido lo último. Sin embargo, la actividad de ayer triplicó de alguna manera esa actividad del Palacio de los Deportes la cantidad de personas que llegaron desde las seis y media de la mañana yo llegué a las seis y media seis y cuarenta y ya el estadio estaba bastante lleno en sus alrededores adentro no estaba comenzando a accesar la gente y ya de ocho y media a ocho cuarenta y cinco de la mañana dentro de la arena del cibao no cabía un alma estaba full y la producción de este espectáculo eh, decidió que afuera se colocaran también eh, pantallas gigantes, se colocaran eh, autoparlantes, y fue bien visto. La cantidad de personas que estaban, que estaban allí era bastante grande. El presidente Fernández, que llegó cerca de las diez y media de la mañana, tuvo que durar un buen rato saludando a todos los que estaban afuera, por lo menos por, lo, por la rampas por donde iba a entrar, y cuando accedió. Finalmente a la arena del Cibao, el momento de entrar de ahí hasta su asiento. Eso fue, wow, cuántas personas eh, dándole apoyo al presidente Fernández. No cabe duda de que el Cibao se volcó, Santiago se volcó en esta actividad y estas 14 provincias. Un dato interesante que me llamó bastante la atención eh, fue ver lo decidido del discurso del presidente Fernández el día de ayer. Habló de que se necesitaba un gobierno que respetara la Constitución. Habló de realizaciones que tenían expectativas o de obras que tenían expectativa tales como este tren que iba desde Caucedo hasta Montecristi, que es una obra de RD 2044, el proyecto que tiene el presidente Fernández que ha ido visitando todo el país analizando eh, encuestando y viendo cuáles son las obras prioritarias y en base a ese proyecto se entiende esa parte. El presidente también le hizo un llamado a, a, al presidente Danilo Medina para que termine el hospital Cabral Ibaez. Recuerden que esto es uno de los 56 hospitales que el gobierno de repente se soñó, que había que remodelarlos todos al mismo tiempo. Y hay que decir que eh, los que hemos ido a Santiago y conocemos de la función de este hospital, también uno entiende lo traumático que ha sido para los santiagueros y para la región del Cibao el hecho de que este hospital esté intervenido. En vez de ser un hospital moderno que debió haberse terminado ya en estos seis años, se ha convertido simplemente en un almacén de tirar enfermos. Y ahí vemos personas que están uno arriba de otro, eh, las condiciones más precarias para proporcionar salud. Y en el marco de ese discurso, el presidente Fernández lanza un grito para que Danilo termine este hospital y dice que ya en un futuro gobierno de él, en el año 2020, construirá un nuevo hospital regional en Santiago. Lo que quiere decir que el discurso estuvo 100% acorde con las necesidades que los santiagueros esbozaron. Dile, Hablo... dile a arriba que me pasen las imágenes. Del principio, lo que pasamos nosotros, la vista general que le pasé esta mañana a Oscar, para que, miren, eh, hay mucha gente que quiere variar la, lo, la realidad de lo que sucedió ayer. Fíjense si eso no estaba rotado a todo dar en ese acto eh, que encabezó el presidente Leonel Fernández para eh, el, el recibo de un millón y medio de formularios completos de gente que se adhiere a su candidatura. Eh, en realidad fueron un millón quinientos sesenta y... 586 mil. 86 mil personas eh, las que están inscritas en los formularios adhiriéndose al proyecto más grande, sin lugar a dudas, que puede existir electoralmente para el 2020. Eh, pásamelo otra vez. La, la que te mandé, Oscar, que ahí se ve completo eh, la capacidad de ese auditorio eh, colmada. Miren, ahí le van a dar un paneo por todo lo que es el, la arena de Santiago. Entonces, unos malandrines ayer eh, soltaron en las redes eso sin, sin gente. Parece que cogieron del, del meeting que realizó aquí Carlos Amarante Varet y entonces cambiaron las imágenes y pusieron a Leonel ahí. Eh, los juegos sucios tienen eh, el inconveniente de que cuando se sabe la verdad, entonces se duplica la promoción de cualquier acto y más de este acto, eh, concentrando en Santiago los principales dirigentes y de las personas que se adhieren. A la campaña de, de Leonel Fernández. Mira, otra de las cosas, pensando en ese aspecto que tú mencionas, de que un grupo de forajidos, de delincuentes en las redes sociales quisieron cambiar la realidad. Todo el que estuvo allí sabe lo que estamos diciendo. Lo que se vivió allí fue demasiado vibrante. De hecho, a mí me gustó una de las versiones de, de uno de estos malandrines que decía que habían tomado. Un escenario tan grande para quitarle 2.000 asientos. Señor, afuera, en la gran arena, había el doble de lo que había adentro. Para que usted entienda mejor, cuando yo salí de Santiago ayer, Willy, tú sabes que de Santiago a la capital son dos horas. Ayer sí. yo me tomé cuatro horas. Porque en Santiago, para poder salir de Santiago, nos tomamos dos horas en la, en la Avenida de las Carreras. Y los que estaban allí saben lo que estamos diciendo. Entonces, evidentemente, el presidente Fernández movió. Todo Santiago y gran parte del Cibao en esta actividad. Y recuerden además que no era una actividad de masas, era una actividad de dirigentes. Ahí estaban los dirigentes que están trabajando a nivel nacional en los esfuerzos concentrados, que fue otra de las partes que el presidente Fernández destacó en su discurso, de que él está pendiente de lo que se está haciendo allí, que él está observando el trabajo tesonero que hacen más de 65 mil voluntarios a nivel nacional para trabajar en este proyecto, yendo casa por casa, sector por sector, eh, oficina, donde quiera. Van, llenan un formulario, no son firmas. Que eso es otra cosa que han querido tergiversar, no son firmas. Son formularios donde se le llena el nombre, el apellido, la dirección correcta, los números de teléfono su afiliación política, y entonces al final la persona que ha llenado esta ficha, entonces coloca su rúbrica, su firma. No son firmas que se están recogiendo, son formularios. Esos formularios son ingresados a un sistema único eh, digital que se llama SIGEN, donde eh, este, este equipo tiene la facilidad de poder entrar ver como si fuera un padrón electoral que tienen, llamar, tomarlo cualquier nombre y llamar a ver si es o no es la persona y corresponder con eso. O sea, estamos hablando de un sistema bien trabajado, de un, de un esfuerzo bastante visionario que tiene el presidente Fernández. Yo lo único que tengo diferencia con él es que él dice que para marzo tendrán dos millones. Yo digo que habrá mucho más de ahí, presidente. Porque si ayer la meta era 1.500.000 y llegamos a 1.586.000 formularios, y tan solo la representante de Valverde llevó ayer 25.000 nuevos formularios, yo digo, bueno, en marzo habrá 2 millones y medio. 2 millones y medio, porque estamos siendo conservadores. Queda todavía eh, parte de diciembre, enero, febrero y marzo. La meta que se... Planteó el equipo de, de Leonel Fernández, era dos millones. Así es. Y aquí dijimos eso va a quedar pequeño, porque al momento de entregar el primer millón, pues se proyectaba que esa cifra de los dos millones iba a ser fácilmente superada. Bueno, en la primera, el 26 de agosto, habían un millón doscientos veinticinco mil. O sea que se pasaron con doscientos veinticinco mil y ahora se pasan con ochenta y seis mil formularios. Sin contar, repito, que el sábado no se ingresaron la mayoría de los que se habían hecho en los esfuerzos concentrados. O sea que fácilmente el sábado estaríamos hablando de que se habrían recolectado eh, en los diferentes esfuerzos concentrados entre 40 y 50 mil personas más. Bueno, al equipo de Leonel Fernández que, que tuvo la organización del evento, creo que encabezado por Radamés Jiménez, eh, felicitaciones y sigan trabajando. Oniel hoy. En Marruecos, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU fue aprobado en la cumbre que se celebra en la ciudad eh, marroquí de Marrakech. Eh, hay una intervención de la canciller alemana Angela Merkel que insistió en la necesidad de que esa respuesta global debe ser ante un fenómeno que... Trae prosperidad al tiempo que criticó las ansiedades y temores, más la información falsa que se difunden quienes se oponen al pacto. Y aquí viene lo importante. Angela Merkel recordó que la Unión Europea va a necesitar un mayor número de mano de obra cualificada fuera de la Unión Europea. ¿Por qué la canciller alemana actúa de esa forma? Lo primero es que. Si usted coge un censo europeo, el más reciente, se va a dar cuenta de que hay una desproporción entre edades. Las, el promedio eh, longevo de, de los europeos es muy alto, es decir, son muy viejos y no es directamente eh, proporcional al de jóvenes. Hay más viejos que jóvenes. Por lo cual, esa parte de Europa necesita eh, sangre nueva, gente nueva. ¿Y, y qué más? Que, mira, un favorcito, dile a esa gente que está voceando ahí que esto no es un play. Desde que el director se va de aquí, comienzan <laughs> a, a actuar como si fuera una gallera esto. Pues bien, eh, los europeos necesitan sangre nueva. Y qué mejor forma de, de que vengan esas corrientes. So pena, como le pasó a Angela Merkel, de que tenga que renunciar a la presidencia de su partido CDU y anunciar desde el 2018 que no se va a presentar, por el disgusto que ha provocado estos, esto, estas migraciones en el seno del pueblo alemán. ¿Ustedes recuerdan aquellas, aquel éxodo del 2015 donde.? Eh, refugiados principalmente de África y Oriente pues se avalanchaban sobre Europa y cruzaban por donde pudieran para tener como destino final Alemania la, el país más industrializado eh, de Europa y que está encabada en la Europa central pues bueno eso le ha costado a esa líder europea que tiene tres periodos anunciar que no más. Eh, se han producido fuertes sacudiones en el seno de la sociedad alemana. Ustedes ven un grupo que se llama Alternativa Fu Deutschland, que fue creado en el 2006-2007, que era minúsculo, y hoy cuenta con alrededor del 16% de las votaciones eh, parlamentarias, eh, haciéndolo, eh, aunque sea momentáneo, la tercera fuerza dentro de lo que es el aparato político alemán. Si usted toma eso como eh, eh, y, y ve al vecino más cercano y la segunda potencia de la Unión Europea, Francia, pues usted ve lo que está sucediendo eh, con la desproporcional migración que han tenido. Ahora, ellos aducen que necesitan eh, sangre nueva. Ese puede ser el caso de la vieja Europa, pero en América las cosas son diferentes. En República Dominicana tenemos una población joven, muy importante dentro de lo que es el universo de las personas. Y tenemos unas condiciones muy especiales con, con unos vecinos que deben tener más del 20% de su población en territorio dominicano y que con la firma de este acuerdo, lo que se estaría promocionando que esa gente vecina del oeste, de la isla, pues corran hacia el este en situación en, en, en mayorías. Eh, el gobierno dominicano retiró, eh, se retiró eh, de lo que todo indicaba que era la firma de ese acuerdo y ha recibido eh, los aplausos de la mayoría de los sectores. Que fue obligado, que no fue obligado, y es otra historia. Lo importante es que República Dominicana anunció que no firmaría el acuerdo y hasta el momento, hasta ahora, nadie se ha presentado ahí. ¿O tú tienes una información diferente? Bueno. ¿Eh? Yo, vamos, a, vamos a esperar qué dirá Cancillería. No, pero no, no, es que no se puede. La, la, la viceministro de Relaciones Exteriores, la señorita Mayor Espinosa, que no creo que sea una loca vieja y que no creo que no tenga autoridad en Cancillería dio unas declaraciones que Cancillería no ha desmentido y que ella no ha desmentido. Ella dijo que como quiera el pacto se iba a ratificar porque ya nosotros habíamos firmado. Sí, pero Entonces, eso, eso La es ratificación viene, el jefe de Estado eh, eh, dio a conocer a través de su consultor jurídico de que ese pacto no iba a ir. Pero es que, espérate Willy, sí, yo entiendo que Danilo hizo eso. Pero si Danilo no envía una comisión que vaya ya y diga nosotros no vamos a firmar y defienda por qué no vamos a firmar, entonces en Marruecos eso se puede dar como bueno y válido que nosotros lo hemos firmado. Que lo hemos firmado ya. Pero ya que el, lo hemos aprobado. El representante de Naciones Unidas eh, justificó la no firma del acuerdo por parte de República Dominicana diciendo que no era el momento. Yo quiero pensar que hay coherencia dentro del gobierno dominicano. Que no y salga que, y que eh, eh, esa voluntad eh, que emanó el jefe de Estado dominicano no sea desconocida por funcionarios de segunda y tercera categoría, porque eso se va a prestar entonces a mayor responsabilidad, aún más, eh, para el jefe de Estado dominicano. Vamos al cambio. Retornamos en breve. Usted no se mueva.